¿Qué onda? Buenas tardes, ¿qué onda? ¿Qué onda? Como que no hay música. Seguro que debería haber una de fondo así. Por el juego. Híjole, ¿qué onda? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aguántenme tantito, ando acomodando aquí un relajo. ¿Qué onda, Sturmi? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué show, qué show? Ah, bueno. Sí, güey, las flipantes aventuras. Sí, güey, me consta, güey. Las flipantes aventuras del furioso y su furiosidad. Ahí te has escuchado, doble. Yo pido a la de ustedes, ahí está. Toro Gucci, ¿tú qué tal, Mati? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, qué tal? Nah, el chile, no, para decirte Toro Gucci, pura riata, güey, porque me estoy chingando los taquis. Güey, no he pinche dormido, güey. Me dormí como a las 4 a dormir y me levanté como a las 6, güey. Entonces ni para decirte qué buenas, porque a Chile no he dormido un piájaro, güey. No sé de la pantalla de Brawl Stars, sigo en la de comenzando, en lo que arreglo aquí, güey, porque estoy, envejeciéndome, entonces eso demora de vez en cuando. Estoy aplicándome en este momento base, rímel, enchiñamiento de pestañas, todavía no termino de embellecerme un momento. A mí me gustan un chingo los taquis verdes, güey. Los guacamole, hijos, esas más saben a gloria, güey. Los que digan que no les gusta el nep, a los pinches taquis guacamole saben bien chido, güey. No te preocupes, siempre se... Ah, muchas gracias, Ira. ¿Cuál sabe feo? Nah, güey, come tierra, güey. ¿Cómo que saben feos, güey? Yo los quisiera para un fin de semana. Un poco con la y puede ser que yo aparezca despeinado, dirás que nunca los he probado. De lo que te pierdes, no escuchan el juego bajito así, ¿verdad? Ahí está, que lo más seguro es que te se me desconecte el teléfono. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo les va? ¿Qué onda? Es que me estaba, tío, que me estaba peinando, güey, estaba... No, chile, ni me peiné, güey, para ser sincero. Nada más me lo hice así del iPhone y ya quedó, güey. Es este trailer. Curioso, no te ves ni en el Brawl Star. Ah, chinga. No, es que tenía la pantalla de esperando, güey. Estaba exactamente esperando. O sea, estaba esperando, estaba iniciando en la de esperin, güey. Esperandin. El buque veo que es cuando se va. Taba, no quiero que conozcan mis barbitas. Taba, me da la desconfianza. Ya bueno, tenga mi barba de vikingo, ya no hay cubrebocas. Pero taba, tengo barbas como de chivo, raza. Entonces. Ya cuando salga mi barba aquí bien tryhard, mi barba de vikingo macho alfa, ese día. ¿Qué onda, Fer? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, y che, ¿qué comiste, loquito? Hace rato, como por eso de la una, güey, me eché unos bisteces, güey. No, son pechugas, las de pollo son pechugas. Me eché unas pechugas así nada más calentadas con arroz, güey. Dije, ay, chingue, su madre, ahí queda, güey. Entonces me eché unas pechuguitas con arroz, güey. Pues al rato, yo creo que va a ser lo mismo que voy a cenar. Pero sabían ricas, güey, que es lo mejor. Fernanda supone que algo de mí. Fernanda supone algo de mí porque no es solo porque soy Géminis furioso. ¿Eres Géminis también, güey? Chocalas. Pues quédatela. No, te van a hacer el momento, Peter. Con esa Anita GT andaba jugando con el azar. Cierto, me dijiste que jugaste con Yoshi, ¿no? Que traijar, güey. O jugaste nada, se unió a la sala, güey. No, no conozco a Anita GT, güey. Ahí te lo busco, güey. No lo topo. Supongo que igual es de Brawl. Espérame. ¿Se escucha cuando muevo el ratón? Sí, ¿verdad? ¿Se escuchan mis botonazos? Híjole, cosas que cosas. ¡Ah! Ya sé quién es, güey. Una vez que estuve en un torneo ahí, güey. Sí, ya sé quién es. Espérame, es que... me tengo que hacer de lado porque si no, no veo. Desventaja de estar alto. Sí, exactamente, por los torneos, ¿verdad? Si uní, jugamos de que... ¿Y lo agregaste mínimamente, ne? Lismi luego anda en esos... Ya sé por qué preguntar, ¿ya compraste tamales? De hecho, hicimos tamales, güey. En la semana hicimos tamales. Y ya se acabaron. Dale, mi carnal, le tocaron hoy en la mañana. Nah, pero tú pegón, tamatito, date. El NTGT es amigo de Yoshi, güey, no mames. Se hablan como compas.
Es que tampoco es como que vea Yoshi, güey. Es que las mañanas casi no veo Twitch y Yoshi sí he visto que está, pero está las mañanas, güey. Entonces, no es como que lo vea, güey. O sea, sí lo veo cuando juega las finales, que va con otros dos famosos. ¿Quién es? Yoshi Laos y otro, pero no es como que lo consuma mucho, güey. Entonces, cosas que cosas. Y no te fue mal, no en español. De hecho, ayer estuvo bien insano el push, como por eso de la una de la madrugada los obligué. ¿Están vivos? Le digo, no, vamos a pushear ya como por eso de la una. Y raza se quedó en buenas copas, miren quién están ya, pirra. De verdad, hay que subir a este güey, a ver si en la noche podemos subirlo, porque le van a dar cuello. Ya, Esther me mandó los cambios de balance. Oye, le van a dar cuello bien horrible a este pobre compa, güey. No, chile, ni le va a doler, güey. Yo creo que el que le va a doler más los cambios es a Shelly, güey. Yo creo que Shelly sí le va a doler los cambios. Hablan como... Nah, qué chingón me va a estar aceptando. ¿Qué tal si te acepta, güey? Ahí está. ¡Ay, el John, güey! Pero no te iba a invitar, güey. Y no te fue mal si son españoles. Me iba bien y eso que Nita es de Sudamérica y Yoshi de España. Yo los anduve acosando, 200 copas, ¿cuándo lo van a nerfear? La neta es que no sé cuándo lo van a nerfear, Pero lo que sí te puedo decir es que le van... No, yo creo que va a ser molesto eso de no sacar ultis una y otra vez. Entonces yo creo que con ese chingadazo va a estar equilibrado. Chile regresó a sus inicios. Gracias por el code, Mati. Muchas gracias. Invitan al push nocturno. Pobrecito Fran, me lo dormieron, güey. Ahí está, güey. Ah, que comas tierra, Johan. Yo vi que lo invitaste y te dijo, no quiero la perra. Y te rechazó, güey. Y no hay humildad, güey. Sí, de hecho en la noche ya salió como por eso de la una de la madrugada. Y eso porque le digo a Johan, ¿estás ahí? Vamos a jugar. Entonces sí salió un poco tarde. Ayúdenme a la copa que tengo que subir Shelly para cuando la nerfen la tenga 1000. Bufearon a Doug, Mati feliz. Doug. ¿A qué le hicieron a Doug? ¿Alguien que sabe qué le hicieron a Doug? Y ni invitan, ya andaba despierto. Yo dije, al estar dormido Stermi, y vi a Luna y dije a Luna, oye, jalas. Y se jaló Luna. ¿Pero qué le iban a hacer a Doug? Doug. Su salud sube a 5000, la ulti se recarga más lento, la ulti atraviesa paredes. Te cura el 100% de vida. Oye, está fuerte, güey. ¿Qué onda, Ted? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Luego, raza, ayer le estaba contando. Oye, ayer me pasó algo bien feo, raza. Es que ayer irá, guacha. Ayer mi mamá iba a salir de viaje. Entonces la llevé aquí a la central de autobuses, de camiones, para que ella se fuera. Ya se va como un retiro, chingón, algo así como... Sí, una semana se desaparece, llámosle así. Y yo dije, ok, la acompaño, ¿no? La llevo, chingue su mandarina. Y ya resulta que llegamos, fue como por eso de las 8 de la noche, 8 y media, 10 tal vez, hasta esa hora estuve. Y como llevaba muchas cosas, yo dije, ah, ok, me subo a ayudarle. Y estaba en guardia y me dice, oye, ¿sabes qué? Pásate, pero rápido, ¿no? Porque pues ya se van a ir y todo, chingue su madre. Y ya resulta que le ayudé, subí todas las cosas, estamos acomodando. Y que se empieza a jalar el pinche camión. Haz de cuenta que ni siquiera escuché cuando cerró la pinche puerta. Se empezó a jalar el camión. Y así de, ah, no mames, espérate. Y que le gritó, ¡bajan! Y se empezaron a cagar de la risa. Porque si no saben, aquí en México normalmente a la gente se le dice, o a los combis, a los camiones les dices, oye, bajan. O bajan, o paran, o bajan, como le digan en su rancho. Pinche camión que se arranca, güey. Yo le grito, ¡bajan! Digo que se empiezan a cagar de la risa, güey. Así como, jajaja, ja, ja, bien chistoso y todo, ¿no? Me bajaron como 3 cuadras adelante, güey. O sea, yo iba así como, hijo de su pinche madre, güey. No era coto. Me bajó como 3 cuadras adelante. Entonces, ya me bajé bien resignado. Así, no mames. Todo el rato caminando. Me tuve que regresar hasta el carro caminando oscuro. De noche. Yo solito, o sea que me fui No, che madre, no me querían bajar. Yo creo que el güey del camión se lo tomó como cotorreo, así como de chiste, ¿no? No dijo para. Es que aquí te das de cuenta que cuando vas en la combi, güey, tú le dices al de la combi, bajan. Y el güey se estaciona y te bajas, ¿no? Igual que en el camión, güey. Cuando no sirven los botones, le gritas, ¡ay, güey, bajan! Y pues ya pues, se para y te bajas, ¿no? Y no me robaron, pero al chile se sintió bien culero, güey. Ya hasta me había resignado, dije, oye, y si ya me voy, chingue su madre.
Pero dije, no mames, imagínate, si viví una semana con la misma ropa, dije, ah, chile, mejor me bajo. Y pues sí, me bajaron ya como a las 3 cuadras y ya así bien triste, ¿no? Y ya todo bien sad, así, ah, ni pedo. Y esa fue la historia de ayer. Pero sí, nada, nunca me había pasado tal cosa, raza. Si hace falta, si hacen push nocturno, me avisan. Me hace falta subir un rango 30. Yo no he subido ninguno. Si hubiera salido por el quemacocos, por las ventanas, no pinches ventanas. Ahí nos vemos. Novatada. Iba a decir algo, pero. No, como que hidratación, güey. Es que, ¿sabes qué? No quiero que vean mis 3 bigotitos que me salieron de que me rasuré y apenas me sigue saliendo mi barbita y mi bigote, güey. Y no quiero que me vean mis bigotitos de Cantinflas, güey. Entonces, por eso no quería no quería tomar de agüita porque se van a ver mis bigotitos. Y así como el de Chicken. Sí, se van a ver mis 2, 3 pelitos ahí. Dale, Mati, muchas gracias por estar tus 10 minutos diarios, ¿eh? Muchas thank yous. Y nos volteamos, me parece buena idea. Oye, oye. No, en sí no tengo nada en quitarme el cubrebocas. Nah, chile, sí. Nah, digo, no, no hay nada, o sea, no hay nada de raro, no es como que. Como han visto a la Milena, no es como que me lo quite y salga la boca de ido. Como, no, chile. Pero sí tengo ese complejo todavía de que si me lo quito me va a dar como cosa. Y van a ver mi bigote, así como pinche 3 pelitos, así como las caricaturas. No seas culo. Sí, van a ver así como. ¿Han visto los de esos? Como el de los Simpson. ¿Han visto uno que trabaja como granjero que tiene como 3 pelitos así? Que le hacen sus pelitos como su bigotita. Así soy yo. Entonces. Esto para tierra. De hecho, me lo he quitado en muchas ocasiones. Hasta mi foto sale. Tiene una cicatriz por eso. Ándale, tengo una cicatriz. De chiquito me mordió una culana. En la foto. La foto está editada. Pero sí, no, no hay complejo con quitarme el cubrebocas. Y ahí está. ¿Qué más cuenten hasta tres? Nah, chile, sí me da cosa todavía, eh. Sí, una, dos, tres, así como las fiestas, ¿no? Que no cuenten, no come pastel. No, es que estamos, Y ya, mira, esto me traje un juguito, mira. Ya me voy a traer, era 100% natural. ¿Qué onda, Cindy? Ya llegó también Cindy. ¿Qué onda, Cindy? ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Y sí, digo que no tengo complejo. Es que no sé qué sea. Es como esos mieditos. Esos como. Como cuando vas a caminar en un lugar alto y sientes que te vas a caer. Así me siento, pero distinto. Ya sabemos que tienes un jugo. Quítate el cubrebocas. Nah, que me inspiras, güey. En vez de echarme ánimos, me echaste más, más miedo ese. Y ya nos tardamos mucho en jugar, ¿verdad? Llevamos mucho tiempo conversando. Sí, ¿no? Estuvo chida la plática. Qué cosas, qué cosas. Me lo siga. Era lo que no quería que vieran mi bigotito. Era justo lo que no quería que vieran mi bigotito. Que me da complejo. Ya me lo quité. Curioso que comiste. Ah, no, te estoy diciendo que comí unas pinches pechugas de pollo. Sí, no, es que tengo ese complejo todavía. Digo, no tengo. Sí, no tengo esa. O sea, no, no es como que yo me vea al espejo y digo, ah, estás feo, pero. No, o sea, tengo ese complejo todavía, o sea, entonces. Van a disculparme, todavía no estoy listo. Pero sí, no, está chido el juguito. De durazno, todo Gucci. Pero sí, digo, no, no, no me gusta. Hace tiempo ya tenía mi barba aquí bien tryhard, ya, pinche, parecía Ragnar. ¿Es por el bigote o cómo? Pues ni yo sé al chile. Ahorita me lo quité, pero sí me da como que esa cosa era. El mundo no está preparado. Exactamente, no están listos para este rostro. Alabado por los aztecas, entonces no están listos todavía. No están listos para esta conversación. Pero sí, no, no, no sé si que sea, no sé si es por el bigotito que no me gusta cómo se me ve hasta que no me salga así tupido y toda la cosa. No sé si sea. No sé qué sea, pero algo es, estoy seguro. Y vamos a jugar porque mucho tiempo. Si no, ahorita nos pasamos a conversar y nos quedamos aquí 2 horas. Pero sí, cosas que cosas. Si sí te lo quitaste. Ay, ay, sí. Nada, me lo quité, les canté, les bailé, papura y todo el pedo.
Troste, no vi. Sí, les bailé, les canté y todo el pedo y no estuviste. Echa verdolaga, como dijo el Chaco. Yo no me acuerdo que me dijo que me echara meco, ¿verdad? Y si lo aplico, no, no, pero cosas que cosas. Esther, mientras, ahí está Esther Miguel, entres. Oiga, oiga, siento que si deja unirse a Stermy en el Clash Royale, pero no sabría que le haga sus ataques, todo eso. Tiene Liga 1, como 5.000 copas. Y si lo acepta, que nadie lo quiera. A ver qué mapa está. Híjole, ¿seguro que quieren jugar ese mapa? Claro. Oye, esto no, pero estás muy verde, güey. Te gané con golem y te gané con mortero, güey. Te hace falta ver más bats, güey. 7.000 ligas, maestro estrés. ¿Y cuál es tu máximo de liga, güey? Se ve la mil, furioso. Pero en este mapa, güey, no nos van a hacer suyas, güey. Aquí me va a salir una shilling en la cara y por mi casa. Rayos, está llena de clan hasta. Ya saqué dos cuentas. Me ganaste con. Oye, osito, le gané con mortero y me dijeron, ah, ese más es el de la. Es uno de los que uso. Y osito, ¿qué le quiso decir a los de mortero? Y las broncas. Yo no fui el que lo dijo. Te gané con uno de mortero y me dice, no, pues este con el más. Y. No, no es cierto, amor y pasa, amor y pasa, amor y pasa. No, pues mortero, mortero forever. Bueno, exactamente, es full skill, exactamente, y saqué toda mi habilidad. ¿Y si me llevo este? Por los jajas. Y es más, ¿qué otro modo pinche hay, güey? ¿No te gustaría jugar este noqueo, zona restringida? Chismoso, me hace falta ver más, tengo un chisme, a ver, cuéntalo. Chile, todos los de aquí nos gusta el chisme, a ver, cuéntalo. Golem al puente, no sé cómo decir. Ay, yo uso Golem. Y no se hagan, porque también todas las cuentas usan Golem. Los he visto en guerra. No, Golem Forever. No están listos para esta conversación. Yo creo que ahorita ya todo pasa. Lo único que no pasa son las cartas Evo. Las cartas Evo, no sé cómo definirlo. Ahí sí sería. Las cartas están bien fuertes, bien rotas, bien feas. Mis mazos ya están viejos. Traías un 2.6, güey. Sigue en el meta el 2.6 y el de Mega Caballero no sé qué tanto, pero el 2.6 sigue estando meta, güey. Voy medio. Luego ves gua. Va, ¿qué va? Pero me deja ver qué pongo. Es que, güey, ya no sé qué usar. A ver. Unos entones, ¿qué les parece? De veras, a Jackie la van a bufear, güey. Va a regresar al meta también. Ese. Creo que un booster, güey. Si lo llego a bajar, no me costaría subirlo, güey. Y en este mapa, yo creo que va decente. Uy, se escucha una moto. ¿Qué onda, Alma? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Maquinón? Hola, crack. ¿Qué onda, Kale? ¿Cómo te va? Bueno, ah, pero Kale, el hijo de Batman. Ah, no, se llama Batman, ¿no? ¿Qué onda, Kale? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Carrea, si hace falta, justo y necesaria. Lego ves guay, es un chisme de amores. Siento que cualquier error no perdonan. Sí, no perdonan, güey. Tantito te distraes o das el elixir de más para tu casa, güey. Lo que inventa la gente. Me cargas un rango 10. ¿Quién lo expulsó? Expulsó durante. Ah, por el que. No, lo expulsó Trinele, me rada, ya no fui. Subió un TikTok y creo que lo botaron a la verdura. Me quita el van. No sé qué fue. Más feroz mod aquí. Sí, güey. Ni yo soy. Está, güey. Estoy en el Discord. ¿Qué onda, Kale? Oye, Kale, ¿qué mandaste? Que el DS dijo, ah, te voy a pinche banear, güey. No sé qué hayas mandado, pero. Ah, va, que va, gracias. No sé qué hayas mandado, pero el bot te baneó, güey. No fue nadie de nosotros, güey, me consta. ¿Qué onda, el maquinón? ¿Cómo te va? Buenas tardes, güey, ¿qué tal? Oye, se ve más o menos la skin del sur, güey. No te diría que es la mejor, tampoco es la peor.
Ahí viene la de los centones, ¿eh? Ayúdame con esa. Ahí está. ¿Viste? Dime qué más te defiende así, güey. Quédate con quien te defienda como Furious. Mira qué tryhard, güey. Quédate con el que juegue como Furious, güey. Balolín de TikTok. ¿Ah, fue de TikTok? ¡No! No empieces. Yo aquí hablando con mi teléfono, güey. No, y es que me entretuve, vale, chetos. Perdón. Madre, que me entretuve ahí, ¿no? Ay, no te creo. Raza, algo está pasando. Fallas técnicas. Y fíjate que todo el rato que estuvimos platicando no pasó nada, pero justo me pongo a pinches jugar y casi explota mi comp. Y sí me mató. No te creo, Marta. Géminis. Oye, pero ya no se recuperó la señal, ¿verdad? Ahorita lo arreglo. No, Pi, no se ve. Oye, digo que tuvimos como media hora ahí platicando y nos anotaron que fue lo peor. ¿Buena? Espérame, espera, Andy. ¿Qué onda, Tachu? ¿Cómo te va? Oye, ¿fuiste a trabajarlas, güey? Vamos a ver si se arregla. Round 15. No, es que esa partida estaba más que ganada. Esa postura. Ay, no manches. Digo que aquí sí hay pinches fallas técnicas. Se estira. Güey, soy capaz de tocar el tech. Ah, si era justo necesario, pero no se arregló. A ver, vamos a arreglar esto. Espera, ¿Y qué cuentan? Chile, lo que... Güey, cómo se bicho pasó a media partida, güey. Tío, que estuvimos 2 horas aquí platicando anécdotas. Todo el pedo, güey, no pasa nada. Justo me pongo a jugar, güey, así hace... Va a sonar el... Ah, no, es el de Unifon. Tremendo. No te digo lo que me pasó. Según me dan respuesta, yo creo que mejor me voy a otro lado. Ah, no te dan respuesta, madre. Me mire. Tremendo con tus 3 centimitrotes. Pero creo que este está defectuoso, güey. No sé quién fue el que lo puso, pero creo que salió defectuoso. No, sí está bien, me consta. No, no está defectuoso. ¿Qué onda, Dark? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, no, ya compromé esta Taguchi. Funcionando a la perfección. Con eso tocan hasta Saturno. Con eso lo llevas a conocer las estrellas. Mira, este muchacho me llena de orgullo. Espérame. A ver, pantalla negra. Fum, fum. Y esa partida sí se ganaba, güey. Pinche cosa. A ver. Aceptar. Lo hago grande. Para acá. Ahí quedó, ¿viste? Nah, que dijiste, se arreglaba, falta de confianza, ¿viste? Entendido. ¿Qué onda, Choco? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Choco? ¿Quién quieres tus gemas? No, tranqui. Híjole, mejor dame chamba, tengo que ser esclavo sexual. Atascado. Furious, ¿quieres un pase? Furious, ¿quieres una pase? Ah, chinga. ¿Una pase? ¿De qué? Suena como que me van a desaparecer, o sea, me van a silenciar por el bien de la trama. Ahí está, güey, ya quedé. Un pase, va, de una.
Pinche bot, si está descompuesto, güey. Va, de una, de una. Güey, la siguiente sí se gana, güey. Es que esta partida, tío, qué pinche cosa, güey. ¿Ya vieron que hay que regresar a 60.000? Ya tenemos 60.100, raza. No, ya somos tryhard. Pasa cuenta. Híjole, así empiezan las historias de terror, güey. Ya, raza, llegamos otra vez a las 60. Rosa también la van a bufear, güey. Que ahora, mientras recibe daño, carga ulti, güey. Chingate esa. Yo quería protegerte, güey. Pasa cuenta para registrar en la cara. Ambrosio. De veras, Selva. ¿Cuánto mides, güey? Fuera de coto. Que si la tienes grande. Digo, que si estás grande. Buena. Ustedes pueden, ustedes pueden. Güey, por más que quiero corregir mi pinche postura, sigo poniéndome chueco, vea. O pasa tu PayPal, a ver si me interesa. ¿Usas TikTok? Yes. Luego hay buenos videos. Y luego parece que contratas TikTok Premium, que aparecen videos bien tryhard, güey. Digo, eso no lo supieron de mí. Buena. Qué tryhard es, qué buena. Dicho, ahí está el TikTok de Osito, si la gustan seguirla. Pero sé. Ok, 1.79. Mire, son 1.79. Entonces estás igual de alto que yo, güey. Yo creo que nos pinches las patas, güey. Estoy muy patudo, güey. Tengo raíces haitianas, pido, ya vuelvo. ¿Por qué piensan que estoy chiquito? No sé, pero todos igual. Me he dado cuenta que todos pensamos que estás pequeño, güey. ¿Tú qué tienes más, güey? ¿Cuerpo o patas, güey? Es la pregunta del millón, güey. Yo siento que estoy muy patón, güey. Estoy como que muy reducido de arriba, pero muy patón, no sé, güey. Atascado. Güey, ¿qué es eso de doble thrower? Buena, haz casting de la peli de Spider. ¿Por qué, güey? ¿Te imaginas a un Furio siendo el nuevo Tom Holland? Ahorita me obligaron a quitarme cubrebocas, raza. Por el bien de la trama. Híjole, qué error, güey. Si sí la adivinó, güey. Se mamó, güey. A tu padre para que compre. Ah, de una. Tú y tu dislexia. ¿Qué? La peli de. ¿Quién es Enderman, güey? No pensé que decías Spiderman, güey. Es que vas a alcanzar desde rápido, güey. Me bien sacaba, perro. Che Furious, Tom Holland, güey. Nada que ver. Pero ¿quién es ese que pusiste, güey? ¿Qué vende? ¿Qué? No te creo que lo está pinche defendiendo. Los pinches Trower, güey. Buena. Otro con dislexia. Nada que ver, la de Spider. Pero, ¿qué es eso, güey? De. Sí, Cinderman. Cinderman. Claro. Ah, chinga, Cinderman es el güey de la cara blanca y el traje negro. Ah, chinga, es el Batman, ¿no? A ver, espera, ya que lo voy a buscar, güey. Creo que no me lo han presentado, güey. Cinderman, güey. No, no he tenido el placer de conocerlo, güey. Slenderman. Ah, no es Silen. Es una L, ¿verdad? ¿Cuánto dura el directo? Normalmente dura una hora y poco, güey. Una hora y cacho. Slenderman, no mames, ¿cuál es? Güey, yo pensé que decía Slenderman. Es que me apareció una I, güey. Slenderman. El güey delgado de traje. El güey que aparece en los sueños. Tiene una película horrible y sale en juegos. Ah, ya sé quién, güey. Sí, me parezco. Ahí está. Güey, ¿estás seguro de que sea otra cosa? Estamos de las 60.000, vamos por las 61. Está. Yo creo que esta temporada me conformo con 62. Ya no pido 65, 62, 63, güey. Ahorita te lo paso por WhatsApp. Nada, de una, güey.
sé cómo se pasa, güey. Qué buena. Desaparece Furious por el bien de la trama. Híjole, qué horror, güey. ¿Qué pro? ¿Qué pro? Oye, esa chile pudo haber anotado y reanotado, güey. Ese mamut, buena. ¡129, güey, dime que lo matas! Creo que no. ¡Hijo, qué error, güey! Me pasó, pinche. Atravesado, güey. Buena. Creo que GG, ¿verdad? Buena, ¿y matándolo? Yo que ese pinche gordillo está en un dolor. Todo. ¿Qué comiste, preciso? ¿Por qué no fui yo? Comí unas pichuguitas, güey. Chile, se me había cagado, güey. Eso nada más fue así. Con arroz, güey. Ya fue la comida del día, güey. Fue un alimento equilibrado y balanceado. Hijo de su. Ah, qué pinche cosa con esa shell. Imagínate que traen dos cosas ya bien cerdas, güey. Bueno, es que las van a nerfear. Desde exactamente de esas. It's amazing. Ah, te fíjate que la otra vez me regañó, ¿no? Que era amazing, sí, es cierto. Buena, el abuelo. Así voy siempre. Osito, no me banees. Así voy siempre. No, no, no creo que te banee, güey. Imagínate que así es el tío Chuy. Todo tu tranqui. ¿Sabes qué? Lo peor que no, no los pinches alcanzo, güey. No me mata. Y es que peor es que somos dos de cerca, güey. No me mata otra vez. Yo sí lo maté. Esos están jugando a ver quién le tira la primera o la última al otro, güey. Buena. Empate, güey, te lo compra el chile. Así todo me hace. Me hace. De soy virgen. Ah, caray, ¿por qué, güey? Hoy, ¿por qué tan explícito, güey? Espérame. Al chile prefiero el empate que perder, güey, por mucho. Y oye, trajeron como bien ser. Yo me quejaba del nuestro, pero no, güey. Digo, de los que nos están saliendo. Espérame. Ahí está. Anoche me abandonaste. Estoy a que ositos me diga hola, me suscriba. No creo que se aparezca. Sí se aparece, pero es rara las ocasiones. Espérenme, voy a cambiar tanto la escena. Si no, voy a aparecer ya ahí, pinche mi carota, bro.
Ahí está, ya quedó. Ahí está, regresamos. ¿Qué anda? Cara bonita. De hecho, hace rato me hicieron quitarme el cubrebocas, güey. Digo que no tengo nada con quitármelo. Pero es que les digo que no me gusta mi bigotito, güey. Digo que no me gusta mi pinche bigotito, güey. Está guapo el furioso, pero se fresea. Sí, te digo que no tengo complejo con eso, pero sí me da miguito. A ver. Carte. Ahí está. ¿Qué onda, Joan? ¿Qué onda? ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿qué tal, güey? Hola. Córtatelo. Te pones cubrebocas para ocultar que tienes mentón. ¿Qué es eso de mentón pastre? Imagínate, a mí me gustaría tener la barbilla así como de nalguitas, güey. No sabes cómo me gustaría, güey, aquí que se me dividiera. Ay, hijo de pecho, me vería bien sexy, güey. Así ya. Ah, mira. Ah, pinche comediante. Ay, huevo. Ay, bueno, vamos con todo. Ah, será. Todo va, güey. Al río. Podemos jugar luego. Va, que va, güey. Es como tienes. ¿Cómo le dijiste? Tiene. ¿Te gustan las palomas de Costa Rica? Ay, chinga, estamos bailando. Ay, te hubieras ido tú para allá, güey. Gracias a las uñas parras. Está chingón. Como que está chingón, güey. Buena. Sí lo he podido jalar, eh. Es que te conviene más ir de ese lado que contra la Shelly, güey, por mucho. Las uñas parras, cómo olvidarlo. Pero me se concentra. ¡Y qué chile cara de mi pescuezo! ¿Buena? ¡Ay, buena! Buena. Sí soy. Ahí vamos, rondos. Ten cuidado con ese güey, tiene ulti, ese. ¡Qué buena ese equipo! Irán, era falta de confianza. Como íbamos perdiendo, dejaron de confiar en mí, güey, en el equipo, güey. Y Johan anda de toxicón. Buena. Y es que, güey, mira qué pros, mira, quién los viera. Mira, una falta de confianza con ellos. ¿Verdad? Ando distraído. Yo también, güey. Chécalas. Yo la caí de forma bien épica, güey. Ay. El más saca el pase a perro. Estermi pensando en colinas. Yo que sepa, Estermi, donde vive colitas. Oye, Estermi, donde tú vives hay colinas. Igual estás tú por el Valle de México, que es puro cerro y todo el pedo, güey. Yo por decir, veo hacia la izquierda hay un cerro, veo hacia la derecha hay otro, veo hacia arriba hay otro, güey. Furious, ¿cómo te llamas? ¿Mi nombre es Adebis? Como el señor Jackson. A perro. A perro, ¿te imaginas? Hija chile. Sí, güey, puro cerros alrededor. No me has mandado nada. Pero yo que sepa, esa madre solamente con el puro correo, ¿no? Alguien se quedó tieso.
¿Buena? Es que pinche cheli, güey. Lo hubiera jalado, ¿verdad? Sí la alcanzó a aventar, güey, qué pinche mundo. Oye, que sí la aventó, qué buena, te mamaste. Buena. Oye, no, cómo chingados la aventó, güey. Yo vi que lo jalé antes de, güey. Buena, eso equipo, buena. A ver, te voy a mandar unas por los jajas. Nada más no te rías. Si tengo que correr bien, Tiger. Bien, ahí se ve mi afición, güey. Te andan carriando. ¿Cuál carriando, güey? Lo más seguro es que sí. Hasta tu cuenta y te lo cobro. Esa la actitud. Vamos con todo menos con miedo. El mojo, mango. Condición perdida. Ustedes pueden. Uy, justo me pinché, desconecté otra vez, güey. De hecho, igual vi hoy que el Facu prendió cámara, güey. Nunca había visto la cara del Facu. Ah, hola. Buena. ¿Viste cómo lo salvé? Nada, carreando, güey. Chicheli, güey. Me tiró la ulti sin piedad en la cara, güey. Estaba. Y estaba guapo el Facu. Mata, güero, güey. Más güero que nosotros sí está, güey. Nosotros estamos más oscuros que la noche. Dice, ¿quién fue el que dijo el Johan? No se pasó de verdura con el Ray, güey. Para que no te vean, güey, porque digan, ah, pero ¿quién está ahí? Esos son los trichos de los jóvenes hoy en día. Ustedes no lo entenderían. Quería pasarte la chichera, chocó arriba, güey. ¿Qué me va resbalando, güey? ¿Qué no, Watsuki? ¿Cómo te va? Buenas tardes, buen equipo. ¿Viste el pase que le puso a Stermi y no pudo anotar gol? Pinche Stermi, qué falta de todo. ¿Qué tal, güey? ¿Cómo te va? Buenas tardes, güey. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Le puse un pase directo a los pies a Stermy y no la quiso anotar, güey. Y luego dicen que es uno. Perdón, güey, bromis. ¿Qué onda, Witcher? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal? Andamos aquí, está de chill, güey, subiendo copas directo a las 60.000, a las 70, güey. Ya llegamos a 60, siguen las 70. Llamada time. Espérame, les cambio también toda la de esta. Espérame, que entre un bot a jugar por mí. Espérenme tantito. Mejor que juegue el bot, güey.
¿Qué onda? ¿Cómo les va? Ya regresé. Ya me marcaron. Sorre atrevido. Doceito. No, y con eso de que me doce a cada rato, güey, por eso quité todo, güey. Ahí está. ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Espera, me deja conecto la cámara y todo el pedo porque lo ocupé. Pero sí, con eso de que me doce a cada rato, chile, quité todo de una. Entonces más vale prevenir, raza. Con eso de que ni se me da. Se te da. ¿Qué onda, Alma? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Espérame, ¿también tú? ¿Es que no más te oigo? Espérame, espérame. Okay. Es que me llegó algo que pedí. Ahí está. Se te... Pues ya quedó todo. Ahí está, güey. ¿Qué onda? Ahora sí ya te puedo ir. ¿Qué onda? ¿Sí puedo hablar aquí? Sí. No puedo. Sí, creo que sí, güey. No, no hay nada de malo. Dijo su madre, güey. A lo mejor ositos tienen. Pinche bot no conectó. No se conectó a tiempo. Sí, eran cariñosos. Güey, me llegó un paquete de no sé. Mira, perro. Se ve raro, ¿no? Como que si lo abro va a traer un polvo blanco, güey. Se ve. No. Sí, güey, se ve. Se ve como que si lo abro, güey, va a llegar el FBI, güey, la DEA. ¿Cómo ves? Hacemos el unboxing aquí. Ajá, sí, ¿no? Y es ese... Y te sale mi... Sí, güey. Consolador para hombre. Consolador tipo Cristiano Ronaldo con... Ah, ma, te imaginas que se me muero de risa. Ah. Sí, cuando vas a tener tu excitación al máximo, dices... ¡Sí! Qué rico, ¿no? Joder. Espérame, les dejo ver. A ver... No sé, tengo... Quiero pedir algo de comer, pero no sé qué. Las dejo mientras me esta cámara. Así les dejo. ¿Así los, vas a hacer un boxing? Así de rápido, para que vean qué es. Ah, bueno, déjame. Para que vean por qué me tardé como 2 horas, güey. Es que siempre se pierden, güey. Literal, güey, siempre se pierden. Se los roban, que es otra cosa. No, o sea, siempre se pierden al llegar a mi cantón, güey. No estás en la R, güey. Quitando los figures, güey. Pero sigue siendo el momento de SMR. Acabo, lo rompe. Bueno, mal, lo envuelven como tamal. No, mal, yo ni mis tamales los envuelvo así. No, o sea, me compré. Aquí esto fue donde vendían tamalitos y no me compré. Híjole, ¿por qué se debe falta de tamal? Se debe comprar un tamalito. Es lo de un bolillo. Tamal de un bolillo. Pero ya perfecto. También me hace falta, bueno, los pinches pelos de riata que traigo ahorita. Está bien, que quede corte de... Espero, güey. Si no, yo siento luego me siento que me veo raro, chistoso, no sé cómo, güey. Pero sí, siempre lo traigo. Tengo un momento donde lo traigo como Jesús, güey. Así pero largo. Se puede hacer por corte chido. No, y como siempre traigo el pelo amarrado, güey. Lo traigo entrenzado y todo el pelo. No, pero se puede hacer corte chido. Vives en el Edomex, vas a ir a cualquier salón unisex y te vas a hacer corte de mierda. Así, güey. Así como Cristiano Ronaldo, voy y se los pido así, güey. Literalmente, ya no sé si te quedes así, porque siempre te lo dejan así. Buenas tardes, un degrafilado con grafa aquí, toda la cosa. Ah, pues como Cristiano, dice. Se les ve hasta lo que dicen que es un degrafilado, güey. Sí. Ronaldo, sí, ese corte lo hago mucho. ¿Sí? Todas las peluquerías están sufriendo un pinche corte, güey. Yo traigo, no traigo un tape, pero traigo un tape así, un tipo tape, ya pero terminado en puntas, paso desfuminado. Ya volví, ¿qué onda? ¿Cómo te va? Ya abrió la cera, ven que el pinche viene envuelto como loca, güey. Ah. Uy, pendejo, casi tiro mi teléfono, güey. No, eso sí me iba a doler, güey. Ah, perro. Pero es que... Güey, neta, no me vas a creer cuántos piquetazos traes. Está, güey. Agarra un cuchillo ya, güey. Che, le traje un cuchillo, güey. Está, güey. Guachín, guachín, guachín. Ay, qué buen momento para aparecer esa madre. Sí, sí sabías tú lo que es. Sí, güey, sí sé. No te voy a hacer. Ah, sí. Uy, vip, nao. Sí, güey, nada. Mira, mira, guacha, guacha. Ah, perro. Mira, ya llegó, mira. Ah, perro.
La Gigabyte, güey. La nueva gráfica está más grande que mi pescuezo. No mames. Mira. No sé de dónde sacas dinero para eso, pero. Te va más, güey. Mira, güey, güey. Una gráfica, güey, para la compu. Pero que. ¿Cuál modelo, güey? Una 3060 de 12 gigas. Ah, 3060. No mames, ni jodido estás así. Andas comprando las 360 como si nada. Estaba tratando de abrirla, pero. O de parte de Ositos. No, todo fue cortesía Ositos. ¿En serio? Sí, para agradecer a los. Quiero ser su putita, los. Pero de verdad, no la puedo sacar, güey. ¿Y por qué te dije? No, es que tú dices una porquería. Y soy. Tu gráfica no jala. Sigo tratando de sacarla de la. De la caja 1 viene encajado, si está viene una pinche y una caja de libros, ¿no? Ahí está, lo sabes. Son dos piedras, ¿no? Allá era, perro, segunda caja. Y ahí está. No mames, neta, ¿creías que una 360 en 100 baros? Sí, güey, está, che piedra, ¿no? Y así ellos abajo con una caja, te mamas. Mira, manual. Sí, a chile, sí, güey. Ah, de hecho, sonrisa se desaparece, pero sin verguiza. ¡Ah, perro! Mira, aquí está. Nada, este rato la saco de la bolsa porque tengo estática. Mira, bien, mira. ¡Ah, perro! Ya salió. Trae al rato la acomodo tú este desmadre. Porque como traigo estática, voy a descomponer algo. ¡Ah, pero qué felicidad, raza! Llegó bien la gráfica y todo. ¿Qué onda, Jean-Pierre? Gracias por el follow. Buenas tardes. Y al rato la acomodamos y todo el pedo. Mira. ¿Y cuál tienes ahorita usando? ¿O tienes una 360, pero solo una? No, tengo una 1660 Super, güey. ¿Nada más? Sí, nada más. Sí, nada más. Sí, güey. Nadie. Sí, a lo mejor le tienes 2600 super conectados. Ah, bueno, fuera, pero sí, raza, era. Ya llegó, raza. Llegó. ¿Cuántas gráficas se le pueden poner? Hasta 4. Pero también tienes que tener una fuente de poder que aguante, güey. Y la motherboard también tiene que ser fuerte. No, güey. Y la motherboard también tiene que ser una mamalona, güey. A lo mucho 2, güey. Les pone normalmente luego 2. ¿Y tú le vas a poner 2 o no aguanto las 2? No, no aguanta las 2 ni a vergazos, güey. Pues sí, raza. Yo, mira, justo llegó, güey. Dije, a ver si termina el stream para ver si, porque sabía que llegaba hoy. Y llegó justo ahorita y por eso me desaparecí en vergüenza. Te fuiste por tu gráfico. Sí, güey. Porque luego dicen, ah, no estuvo en su casa, venimos otro día. Es en vergüenza yéndome. Ahí está. Y sí, raza, ese fue el pequeño bolsing rapidito de cómo. Así. Que te ponen como un sticker, ¿no? De pasamos a tu casa. Ajá. Y lo fuimos a dejar una bodega. La postura. Si ¿Sí la mediste tu gabinete? Sí, sí la medí, güey. Te imaginas, le voy a ver bien pendejo. Es que tienes que medir el gabinete, güey, porque luego no caben. Entonces imagínate, ahorita llega y todo. Ajá. Lo dejas abierto, güey. ¿Cuál es el pedo? No, el pedo es que va hasta el fondo, güey. Haz de cuenta que entra. Compa, tenía todo su gabinete abierto porque no le había conseguido gabinete. Haz de cuenta que había construido la PC, pero le faltaba el gabinete. Tenía todos los compuestos afuera. Y para prenderla le metía un lápiz, güey. Sí, güey, es que ya yo cuando veo mi compu, güey. Una 360, güey, así, maluco. Le metía el gabinete. Y para prenderla le metía un lápiz, güey. Y el ventilador allá afuera también, güey. Así nada, sin gabinete, güey, así todo el aire libre. Mejor ventilación, güey, no se encierra el calor. Que sí. Le pedía una gota de agua ahí. De raza. Como 15.000 baros ahí gastados sin gabinete. Sí, soy, güey. Yo mandarme mi primera compra, estaba bien feliz, güey. Ni gráfica tenía, güey. Nada más con puro procesador, tenía en 3200, güey. ¿Qué? O sea que era puro procesador. Güey, estaba bien perro feliz, güey. Que la prendí y no dio pues, video, güey. Con la pantalla, ya no te vendieron. Sí. Era, yo mi primera compu, güey, estaba bien feliz. Pinche compu, unas tenía como 4 de rango, güey. Tenía. Digo que me iba a pedos. Prendió después de la media hora, güey. Feliz con una laptop, güey. Una laptop, ya la hubiera querido en ese entonces, güey, tío. Pinche compu no prendía. Últimamente traemos más juegos. A los 16 años. 17, madre, aquí está, yo ni compu tengo. Chale, güey. Ah, ya, vamos nosotros cada vez más para allá, a ver que nos viera. Y de eso solo jugaba Bravo Hala. Yo me acuerdo que una vez jugaba Latge Imperius, güey. Por eso me gusta tanto ese juego, güey. Latge Imperius, algo así.
De los Dark Imperios, güey. Me acuerdo que mi compu solamente corría esa madre, güey. Era feliz, güey. El Petsiman, güey. Todo eso lo llegué a jugar en compu, güey. Felicidad, güey. Ahorita les sabría cómo se pone, güey, para pagar todo. Yo sé, te voy a pedir, de Papa John's. ¿Qué venden ahí? En Papa Pizzas. John's. Pizzas y bowlets. ¿Qué son los bowlets? Como nuggets. ¿Como nuggets? Pero en forma de bolita. ¿Así como los de los chinitos? Ajá. Exacto, es. Esos mimitos. Como los nuggets. Chipotle wings. No, creo que hay unos de lemon pepper. No sé qué sea lemon pepper, güey. Aquí nada más te veo manejando tacos de canasta. Tacos de todo. Qué rico. A mí me gusta. Chócala, ya somos dos. Compartimos gustos, besan. Oye, por si acaso no conoces a alguien que me pueda ayudar a subir mi subrango 30. Es que no tengo equipo. ¿No te yo conozco a Furioso. Es buen carry. Sí, ¿eh? Nosotros en la noche hacemos push de vez en cuando. Sí, pero no te acepta. Pero no quiere que te parezca. Chulo. Uy, unos jalapeño papas. Pero sí, en otro momento en la noche subimos Brawler. Sí, pero no te apagues. Te está informando, dice, no, mi chiculo. Pues yo no dije nada. No, chumanchado. Pues yo hablo hasta por el culo, la verdad. Sí soy. Papi Pizza. A ver, una de Works. It's everything you want on pizza. And then some. El Denso. Happy Halloween of pepperoni. On pepperoni. Ah, pocotada, Canadian bacon, spicy tal de salsa. Y me encanta cómo les voy a hablar después de decir tal vez se puede hablar de pizzas, güey. La verdad quería aprovechar Campos Furtivos, pero creo que ya no hay tiempo. Campos Furtivos en el que estamos ahorita, pero aquí no te sirve sur, güey. Yo me quería aprovechar. Aquí no te sirve mucho sur. Yo la vez que subí a sur, güey, por aquí lo voy a tener, ¿no? Lo subí en Showdown, chale. Lo subí con Sterling Showdown la primera vez que subí a sur a rango 30, güey. Ay, no me gusta la Black Oliva. Black Oliva. La oliva. La oliva negra. Laiva. Laiva. Qué asco. Y depende, me lo recomiendas que soy terrible. Terriblemente malo. Hay un mapa de atraco donde lo ocupan más para defender, pero hace un parote defendiendo, güey. ¿Qué te digo cuál, güey? Es que no me sé por los nombres. ¿Para su casa, buena? Pero sí, si te diste cuenta, los surf que nos han salido aquí los hemos retachado de una a su cantón, güey. Normal cool, square good, clear good. Normal cool, south portion, by south. Alfredo south. Vamos a ponerle carne. Green peppers, me gusta green peppers, me gusta el pollo. Güey, ¿cómo falló eso, güey? Siempre de una pizza tiene que haber mushroom. ¿Qué es eso? Mustard. No habéis monster. El hongo. ¿Cómo se llama? Hongos, ¿no? Pan de café. Sí, hongos setas, Hongos, pues, ajá, hongos, ¿qué? Yo la quiero de. Ay, yo la quiero de orilla de queso. Del queso, vas. Tengo 875 wins en solo. Igual tengo pocas, güey. Tengo como 1000 en solo y 1000 en dúo. No son muchas, güey. Comparación de mucha raza, güey. Tengo pocas, güey. Pero si yo lo subí en Showdown en dúo, güey. Creo que es el único brawler que subió. No, también aquí en Al Crow. Creo que la primera vez que subí a Crow igual subí en Showdown, güey. Chale. A Showdownero. Sí, soy. Y homosexual. También. Ahorita te digo qué modo. A ver, güey. Ando un momento, güey. Pero por decir ese sur, güey. Por más que evolucionó y todo el pedo, no nos pueden sacar, güey. Seguimos resistiendo, güey.
Mira, ya se retacharon al Surge. Yo quiero de orilla de queso, güey. La orilla de queso. Se llama Epic Cheese. Epic Stupid Cross Cheese Great You. Wow. Ah, crea tu propia puta pizza. Es mentira. Lo bueno es que eres de los United. Sí, güey, dice que era tu puta pizza. Yo quiero una de las pizzas que venden ellos. Mira, nada, morrosa. ¿Qué me pasa ahí ahorita? ¿Sabes dónde lo puedes subir también? Uno que son las líneas de los lados de noqueo. Esa madre también es easy con Surge. Este ni queriendo, este ni te vas a meter, güey, chile. Bueno, atrapa gemas, güey. ¿No has visto una donde las gemas están en el centro, güey? Furious, ¿te gusta el sushi? Sí, güey, sabe rico. Que casi no me gusta la comida china, güey. Se me hace muy dulce, pero el sushi... Hay unas más como de col... Como col que la meten en aceite. Están chidos, güey. Yo te recomiendo que solo subas más en atrapajemas, güey. Es más cómodo jugarlo ahí, güey. Parmesan Romano. Hay muchos mapas donde lo puedes subir a Sur de Atrapa, güey. Sushi es japonés, güey. No mames, ¿a poco es japonés, güey? Chinitos se parecen, güey. Güey, yo pensaba que eran distintos. Oye, lo chido es que los chinitos se parecen, güey. Gracias por las recomendaciones. No, no. Sí, güey, trata de jugar. Sí. ¿Cómo? No, sí, Alan. Ah, trata de jugar a atrapajemas, güey. Se te va a hacer más fácil con Surge, güey. Buena. Buena. Ok, va, que va. Y sí, yo me acuerdo que en un inicio igual me gustaba un chingo Surge, güey. He pasado por main de todo, main Otis, main Surge, güey. Actualmente main Penny. ¿Buena? Me voy a gastar $50 en pizza. $70. ¿Cómo es $70? ¿Cuánto es en México, güey? ¿Como 1,100? No, menos. Si $50... No, como 80 por propina. A la mierda. Como 1,280. 1,200, ¿verdad? No, que ya está $16 el dólar, güey. Baja. Por eso te estoy diciendo, lo estoy sacando en 16. Simón. No sé, güey. Estoy, no sé si estoy tan hambriado para pedirme todo. Chingate unas, pide unos taquitos, güey. No hay tacos, güey. A la fondita, güey. ¿Sí hay fondas allá, güey? No, güey. No mames, ¿a dónde te mudaste, güey? Estados Unidos. Tengo 118. ¿La compro o no la compro? El chiste es que no te vas a repetir, güey. Así de que nada, chile. Pues me sobran como $1,018. Ah, entonces, date. Como gusten, si no. Ya saqué los 400 de renta, los 300 de renta y 200 de comida. Sí, unos burguen quinzazos, güey. Ahora toca buscar equipo. No, el trabajo de esas vergas. Ah, sí. Un puto asco. En equipos es fácil, güey. Yo creo que para encontrar un equipo, nada más invita, busca la lupa, güey, y así es compañía. Es que ni para recomendarte raza, güey. Con Tachu, güey. Tachu Strikehard, güey, tiene como 2,000 copas. O Elma. Entonces está acabado de recomendarte tal vez gente con quien jugar, güey. Yo normalmente, a pesar de que hay muchas razas, normalmente juego con Johan y Esther, amigo, que son como que con los que normalmente juego. Van a matar, güey. Yo dije, a lo mejor se avanza y yo mato a la otra, pero te reventarte al otro, güey, a cachetadas. Me va a matar, güey. Se quedó 200 de vida. Buena. ¿No se murió?
ya va a pedir, ay, no quiero ver ni la cuenta. Ay, no quiero ver la cuenta. ¿Asustado, Potter? Sí. Ay, eso voy a ver la de Harry Potter, la verdad. Me voy a bañar. A ver. Hay que hacer bien stream. Yo siento que nada me rifo esta y Gigi, güey. Ah, quiero que termines, me voy. ¿Para qué va? Es innecesario. ¿Qué traijar, güey? ¿Viste ese pase? Una vez que estos muchachos me dan de orgullo. Que mañana descanso. Pero estoy preocupado porque dejé sucio algo. Mañana. Mañana amanece sin chamba, güey. Me van a despedir si ven eso. Espero y no pase nada malo. ¿Llegaste a ver la de Breaking Bad? Lo peor que puede pasar es que explote. No que explote, que si no se tire todo el aceite hacia la casa. ¿Es que echaste aceite en el de. Digo, echaste hielo en el de aceite o qué pedo? No, no, no. Es que abajo. Que las máquinas les quita el aceite para limpiar el aceite. Ah. Entonces donde cae tiene filtros y los filtros absorben el aceite. Entonces siempre que se lavan tienes que cambiar el filtro para que vuelva a absorber aceite. Ah. Entonces si esa mierda está muy llena va a tirar todo el aceite. No creo, güey. Porque ya, no, porque ya está inflado, güey. O sea, el filtro ya está sucio, ya se infló. Ah. Entonces ya no tiene la misma capacidad que cuando está limpio. O está limpio, ajá. ¿Entonces cabe menos y se chorrea? No, o sea, es un cagadero. Ah. Pero pues está el gringo que me choca, así que. Se voy sin carga. No voy a decir nada. Esa es la actitud. Y pues bueno, Raza, yo creo que pasaré a retirarme. La última partida, subimos un tanto de copas. Y mañana sigue el push, que nos cerramos un chingo, sí, la plática de inicio. Ve tu canal, no sé. Ahorita nos rifamos en el canal de Furios. Eso. Va, que va, pues ahorita regreso, Raza. Entonces hago corte, aquí nos vemos en el canal de Furios. Cámara, Raza, se cuidan y ahorita nos guachamos. Hay que tener ganas de jugar. Y bueno, Raza, los dejo. Ahí nos vemos el siguiente viernes. Y los guachen en el canal de Furios. Vamos a seguir con el push insano. Entonces, pero lo más seguro es que sin cámara, porque ya estoy sudando, entonces me quiero encuerar. Entonces, cámara rosa, nos vemos, se cuidan, se la lavan y gracias por pasar. Furio, ¿eres activo en Twitter? De vez en cuando, güey. Y digo que no, güey. Luego, sí, o paso viendo cosas, o comparto, retweet, un fan. Pero así que suba fotos mías o algo así, casi no, güey. Un día voy a empezar a subir fotos en cuero, güey. Mostrando estos músculos, güey, estas bestialidades. Pero cámara rosa, los guacho ahorita en el canal de Furios. Chao.